GSTV, ¿cómo están? Muy, muy buen día. De verdad, muchísimas gracias por continuar con nosotros en esto que es The Gest TV. Recuerda que The Gest TV te ve aprendiendo. Yo soy Ricardo Martínez y voy a estar en este programa que se llama Caminando por la Cultura. Oigan, pónganse en contacto con nosotros. Recuerden que estamos en Facebook y ahí estamos como The Gest Media Educativa. En Twitter, arroba The Gest Media. ¿Quieren ponerse en contacto con nosotros vía telefónica? Pueden hacerlo al 63 87 11 26. Recuerda, The Gest Media, cerca de ti. Oigan, ¿y qué creen? No se vayan, de verdad, este programa está padrísimo. Yo sé que les gusta mucho. Profesores, por favor, atentos, porque la invitación que nos vienen a hacer estas invitadas, yo sé que a muchos de ustedes les va a llamar la atención. Y bueno, están con nosotros Carmen Partida, ella es coordinadora de Acción Educativa, y Claudia Silva, que es coordinadora de Vinculación y Difusión de la Fundación Cultural Antonio Hagenbeck y de LAMA, Institución de Asistencia Privada. Así es. Bueno, bienvenidas, Claudia, Carmen, bienvenidas a The Gest TV. Muchas gracias por la invitación, muy contentas de poder estar aquí. Hola chicos, buenos días, muchas gracias por estar aquí y pues adelante con el programa. Muy bien, oigan, de verdad, qué bueno que están por acá, que se dan el tiempo de poder venir a platicarnos qué es lo que hay en el museo de donde ustedes vienen, para que los alumnos que nos están viendo, los profesores y todo el personal administrativo que nos ven en las 119 escuelas secundarias técnicas en la Ciudad de México se interesen por ir a visitar el espacio del cual nos vienen a hablar esta tarde. Platíquenos qué es el Museo Hagenbeck. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la Fundación Cultural Hagenbeck es una fundación que opera tres casas museos que se ubican en tres espacios diferentes. Uno aquí en el barrio de Tacubaya, en la calle de Avenida Parque Lira 136, a unos 3-4 minutos de donde están los pinos, ahí al lado de la delegación Miguel Hidalgo. Se encuentra el primer museo, que es Museo Casa de la Bola. Es un museo de donde pueden encontrar arte decorativo. Por ahí hay un video que ahorita se los van a ir pasando para que ustedes conozcan un poco el interior de nuestros tres museos. Ese es Casa de la Bola, aquí en la Ciudad de México. El segundo es la Hacienda de Santa Mónica, que estaba en Tlanepantla, Estado de México, a un costado de Mundo E, que es un centro comercial que está por allá. Sobre periférico. En realidad está súper cerca, no tienes que salir prácticamente de la zona metropolitana. Quedará que 40 minutos del centro de la Ciudad de México aproximadamente. Y el tercer museo, ese sí está un poco más retirado, pero también cerca de la ciudad, del centro de la Ciudad de México, y a 40 minutos de Puebla. Esta es otra hacienda que se llama Museo Hacienda San Cristóbal Polaxla, queda en San Martín Texmelucan. Y estos tres espacios son espacios muy hermosos, de una arquitectura virreinal, de una arquitectura que es toda una delicia recorrer. Y pues venimos a invitarlos a que vengan y participen en las actividades que tenemos todos los domingos en estos tres espacios. Hay actividades culturales, recitales, conciertos a las 12 del día y talleres. Entonces, de esos tres museos es de lo que queremos platicarles el día de hoy. Bien, Claudia y Carmen, vamos a realizar una breve pausa y ahorita seguimos platicando acerca de lo que tienen en la Fundación Cultural Antonio Hagenbeck y de LAMA. Regresamos, esto es The Gest TV. Oye, ¿y cómo es tu novio? Ah, a veces es lindo, es tierno. Solo que, pues, cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo, es otro. Ya no sé qué hacer. Actúa, no dejes que te haga daño. Pide orientación y ayuda. Por una vida libre de violencia. Gobierno de la República. Bien, ya estamos de regreso en The Gest TV, en esto que es Caminando por la Cultura. Nos encontramos con Carmen Partida y Claudia Silva. Claudia Silva y Carmen Partida del Museo Hagenbeck. Oigan, por favor platíquenos, si nosotros vamos a Tacubaya,
que es la ubicación más cercana aquí en la Ciudad de México y que nos queda, pues prácticamente, si estamos en el oriente, en el norte, en el sur, es el espacio más cercano, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar desde que entramos en el recorrido y con qué nos vamos a ir de este en esta visita? Bueno, el museo que está en Tacubaya es el Museo Casa de la Bola, y desde que tú llegas, pues te recibe un portón inmenso que tiene una aldaba, ¿no? Desde que tú miras ese inmueble ya te das cuenta que es algo muy antiguo y que tú no tienes ni idea de que es un museo. La gente que pasa por ahí no tiene idea porque es misterioso, ¿no? Pero el interior ya te muestra una casa del siglo XVII y lo que nosotros mostramos son artes decorativas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues son muebles que fue coleccionando nuestro fundador, don Antonio Hagenbeck, y estos muebles hablan de un estilo ecléctico europeo que predominó en el siglo XIX. Entonces, podemos hablar de vida cotidiana del siglo XIX durante el recorrido, podemos hablar de también del cuidado del medio ambiente, porque nuestros tres museos cuentan con inmensos jardines que don Antonio recuperó. Entonces, son pequeñas oasis de oxígeno para todos los vecinos del donde están ubicados nuestros museos, y podemos ir abordando incluso hasta por muebles la temática, ¿no? Si queremos hablar de cajoneras, toda la casa te muestra diferentes cajoneras, jarrones, candiles. Entonces lo que vas a ver son muebles, pero también historias del uso de esos muebles, ¿no? Y cómo el tiempo los va dejando ahora como objetos de admiración y que perdieron ese uso original, ¿no? Y bueno, pues es muy rica la visita porque podemos tocar diversos temas que se vuelven de interés incluso para la currícula escolar, ¿no? Bien, por supuesto. Bueno, ¿qué tiene similitud Museo Casa de Bola con el que está en Periférico? Sí, los tres museos tienen un hilo conductor, que es que las tres propiedades fueron casa que habitó Antonio Hagenbeck. ¿Quién fue Antonio Hagenbeck? Fue un mexicano que vivió, un apasionado por el coleccionismo, que vivió en México y constituyó para el pueblo, pues, para que nosotros disfrutáramos de estos tres espacios, una fundación, la Fundación Cultural Hagenbeck, que se hace cargo de difundir la colección, de difundir todo el legado artístico que él creó a lo largo de toda su vida, y el hilo conductor es él vivió esas propiedades, él las disfrutó, y todo el arte decorativo, todo lo que iba coleccionando a lo largo de su vida, lo iba colocando en sus tres casas. En las tres casas vas a encontrar piezas de arte novohispano, de arte virreinal, relojes antiguos, porcelana Meissen, que es porcelana que se hizo en Europa en el siglo XVII, alemana, del siglo XVIII alemana, y son piezas de arte decorativa de mucha exquisitez, y en realidad a los chavos es algo que les puede gustar mucho, porque cada que uno va caminando por esas habitaciones puede darse cuenta de la historia de quienes vivían ahí, de las personas que vivieron esas épocas, esos años, y pues ustedes que están tomando clases de Historia de México podrían darse una cuenta de cómo vivía Carlota, por ejemplo, de cómo vivía Maximiliano, en qué camas dormían, qué usaban para comer. Es un como viaje al pasado. Y para los chavos, pues eso debe ser algo que los puede nutrir mucho para todas las clases que tienen de historia y que están tomando ahorita en la secundaria. Sí, fíjate que sí es muy importante lo que comentas. La verdad es que la historia es apasionante. Entonces yo creo que va a ser de mucha importancia, como lo comentas, de los chavos. Les va a servir, o sea, saber en que la historia de un reloj, por qué está ahí, porque es que la casa tiene este uso, ¿no? Entonces, algo también importante que me gustaría que por favor nos platicaras es, ¿tiene costo visitar estas tres casas? Para el público en general tiene un costo de 25 pesos los domingos. Los domingos las tres casas museo abren de 11 a
5 de la tarde, Olaxtla de 12 a 3 de la tarde, pero para los amigos de las secundarias. ¿Secundarias técnicas? Secundarias técnicas, no hay costo porque hay un programa especial del cual Carmen, que es nuestra coordinadora de educativos, nos va a contar. Carmen, por favor, platícanos, porque si para nuestra gran comunidad de secundarias técnicas no va a haber costo, bueno, pues es muy importante, ¿no? Que nos digas de qué manera tienen que llamarte, buscarlos o llegar, o a ver, mejor tú dinos. Bueno, cabe señalar que los museos de la fundación solo se abren el día domingo, pero para nuestros compañeros, amigos de las secundarias técnicas, vamos a abrir una propuesta de poderlos atender lunes, martes y miércoles, sin costo alguno, programando su visita con nosotros. Pueden contactarnos a los teléfonos que voy a mencionar, 5515, ¿cuál es? 5515. También nos pueden seguir en las redes sociales. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, y bueno, en Facebook estamos como Museos Hagenbeck. Igual ahora, no sé si puedan poner un super por ahí para que los... Sí, por supuesto, claro que sí, de las imágenes que tenemos, para comenzar a verlas. Sí, como tiene un nombre alemán, que era un nombre medio complicado de decir, pero ahorita se los vamos a decir. Para que nos sigan en Facebook, síganos como Museos Hagenbeck, HAGHENBECK, Museos Hagenbeck. Y en Twitter somos M Hagenbeck. Igual ahorita estamos viendo las imágenes, son de los conciertos que apenas ocurrieron el domingo pasado. Tuvimos una tertulia musical del siglo XVIII muy bonita con compositores de alemanes y mexicanos. Y vino... Bueno, siempre viene bastante gente a disfrutar de los conciertos. Imagínense en este espacio, una hacienda del siglo XVIII, con música del siglo XVIII, pues hacer todo un viaje al pasado, además de que puedes hacer la visita guiada. Y pues, Carmen, sigue. Sí, es que se me olvidó el teléfono. 5515-8825, en extensión 113, y poder agendar el profesor su visita con su grupo, y les vamos a ofrecer una visita por el museo más un taller de experimentación plástica sin costo alguno. Excelente. Mira, vamos a hacer una cosa. Me comprometo al aire de que vamos a poner nuestro Facebook con la foto que se les va a tomar más adelante, los datos para que no se les complique a los chavos o a los profesores ponerse en contacto con nosotros. Aparte de que nosotros, por parte de Gest Media, les vamos a enviar un correo electrónico a todas las escuelas para hacer extensiva la invitación que ustedes nos están haciendo. Claro que sí. ¿Qué les parece? Muchas gracias. ¿Sí? Felices, por supuesto. Bueno, entonces vamos a ver un video que nos traen nuestras invitadas el día de hoy. Hacemos una pausa y regresamos. Hola, soy Tere y soy empresaria como Ana y Mari, Pepe y Tony. Mi empresa comenzó con 250 pesos de la quincena de mi casa. Hoy tengo 41 sucursales y mis productos llegan a todo el país. México necesita más y mejores empresas para generar más empleo. Decídete a emprender. Visita pepitono.com. Siento la magia del amor. Y ahora quiero informarme, pero ¿cómo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Si tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gob.mx/ ¿cómo le hago? E infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. ¿Cómo le hago? Inmujeres. Hola, soy Arturo.
Y yo soy Ricardo y somos empresarios como Ana y Mari. Y Pepe y Toño. Desde pequeños tuvimos el sueño de ser empresarios. Hoy en día tenemos más de 20 unidades y más de 25 empleos directos. México necesita más y mejores empresas para generar más empleo. Decídete emprender. Visita pepeytoño.com. Bien, regresamos con Carmen Partida y Claudia Silva. Entonces, yo creo que nos vamos a pasar un domingo espectacular en el Museo Casa de Bola. ¿Qué más vamos a encontrar? Mira, en el barrio de Tacubaya es un barrio muy agradable. También tienen ahí algunas... hay una casa Merlos, que tú puedes ir, puedes armar tu fin de semana, un domingo ir a comer a casa Merlos, por ejemplo, y después ir al Museo Casa de la Bola, pero mejor también a las 12 del día primero vengan al concierto y ya después se van a comer. Van a encontrar un oasis en medio de la Ciudad de México que muy pocos conocen, muy pocas personas conocen, pero que les va a fascinar, y a los maestros de historia pues más, y a los niños que les encanta leer sobre historia, a los chavos que están en este tema de qué pasó en el México virreinal, qué pasó con Carlota, con estos temas que a muchos historiadores les apasiona, les va a gustar el paseo por el Museo Casa de la Bola, porque pues es un claro retrato de lo que ocurrió en esa época. Bien, entonces pues ya estamos en la recta final de este programa. Chavos, ustedes que nos están escuchando, profesores, por favor no se pierdan el programa que va a haber también en radio para que estén más enterados de estas actividades que se están realizando en esta fundación. Entonces, por favor, háganos otra vez la invitación. Recuérdenos hasta qué fecha van a poder ustedes recibir a secundarias técnicas. Pues mira, tenemos todo este primer trimestre del año, hasta marzo podemos darles esta súper promoción de recibirlos lunes, martes o miércoles en un horario de 10 a 12 o de 11 a 1, ofreciéndoles una visita por la casa y un taller post visita sin costo alguno. Excelente. Muy bien, entonces para la comunidad de secundarias técnicas, sin costo, previo aviso, y también bueno para la gente que no pertenezca a secundarias técnicas y que nos hacen el favor de ver esta programación de DGSTV, 25 pesos. 25 pesos, la verdad es que no es nada. 25 pesos para público general, pero si traes credencial de NINAPAM, estudiante. Cortesía para niños de 12 años, menores de 12 años, es cortesía, hay cortesía. Y para estudiantes solo 15 pesos, en realidad es algo bastante accesible y lo hacemos para que más gente conozca este patrimonio y estos lugares tan bellos que todos deberíamos conocer en México. Muy bien, entonces recuerden que el contacto va a estar en la foto de Facebook que va a aparecer más adelante. Este programa, si tienen duda, saben que después de 2 horas lo pueden volver a ver en la retransmisión. Entonces, agradecemos mucho a Carmen Partida, coordinadora de Acción Educativa, y a Claudia Silva, que es coordinadora de Vinculación y Difusión de la Fundación Cultural Antonio Hagenbeck y de LAMA. Muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Gracias por la invitación y los esperamos en los museos. Por supuesto. Y nos vemos por allá. Claro, nos vemos. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, este espacio siempre va a estar abierto para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo de producción. Yo soy Ricardo Martínez. Nos vemos. Continúa en DGSTV. Recuerda, DGSTV, TV Aprendiendo, y a continuación, DGSTV Títeres. Continúa con la programación de DGSTV. No me quiero ir sin antes también dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas tanto en radio como en televisión. Nos vamos, excelente día.